Hello, good evening. How are you today? ¿Cómo están? Is everything okay? Hi, it's okay. How is the quarantine? ¿Cómo va esa cuarentena for the ones that have to stay at home? And thank you for the other people that have to work. You are real heroes working, okay? Y bueno, gracias a los que tienen que trabajar por alguna u otra razón, ¿verdad? Desde casa o pues teniendo que salir, ¿verdad? Muchas gracias. Por el sacrificio, ¿verdad? Pero esperamos que todos estén bien. I hope that all of you are okay. Esperemos que todo va bien. Okay, so we are going to start the class today and we are going to start module number 4. So in module number 4 for today, we have the objective that says that by the end of this class, you will learn vocabulary related to food pyramid. And you will also learn how to express the food that you like and dislike. Lo voy a poner un ratito en mute, chicos, para que podamos escucharnos, porque voy a dar una pequeña explicación y luego vamos a entrar a lo que sería la práctica. Okay, in this, for this part of the platform, you have a video that talk about the world power foods, okay? So we have here the pyramid, and then you have the bases, which are the grains. Then you continue with the fruits and vegetables. Then you go to the meats and other protein and the dairy products. And then an explanation of all the other things that you can eat in less quantity. Remember that the basis of the pyramid is the base, is what you have to eat the most, okay? So in this part, we are going to learn vocabulary about food, but also we are going to learn how to express likes and dislikes, okay? Entonces, en esta clase vamos a aprender acerca de vocabulario, ¿verdad? De alimentos y comida, pero además vamos a aprender acerca de lo que me gusta y lo que no me gusta y cómo yo lo puedo expresar, ¿verdad? Lo que me gusta, likes, and what I don't like is dislikes, lo que no me gusta, ¿verdad? So, we are going to cover, if the time is enough, we are going to cover, that says by the end of this class, you will learn what count and non-count nouns are. Additionally, you will learn how to use the expression some and any. Vamos a aprender un poco acerca de los nombres contables que se pueden contar y los no contables que tenemos que usar una unidad de medida para poderlos medir, ¿verdad? O contar, ¿verdad? Y vamos a aprender el uso de las palabras some and any. Okay, and for this you have also a video in the platform, okay? So we will talk about how is the structure for countable and uncountable nouns. So if we cannot conclude this topic today, we will conclude it tomorrow. Si no podemos concluir ese tema ahora, pues lo concluiríamos el día de mañana. Let's see. Vamos a ver. Quiero dejar de compartir esta parte. Y vamos a ver lo que es la pirámide alimenticia. Okay, so can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes or no? Yes. Sí, okay. Okay, sí. There we have breakfast. Tenemos el desayuno, breakfast. Okay? Yes. So, yeah. Okay, so for the breakfast, we have food like marmalade, ham, coffee, egg, bread, breakfast cereal, orange juice, sausages, milk, cheese, yogurt, toast, breakfast sandwiches, pancakes, croissants, muffins, tomatoes, waffles, porridge. Este porridge es como la avena, ¿verdad? Como es la mezcla de avena con leche. Donut, bacon, hot chocolate, breakfast burrito. This is like Mexican food. Then for dinner we have... Prefiero los frijolitos que todo eso. ¿Verdad que sí? Es que no sí, hay como los... es comida chatarra. Yeah, I know. And then
For dinner, we have fried chicken, omelette, pizza, we have fish, we have steak, we have toast salad, we have dressing, we have rice, and then we have soup. Okay, then we have fruits. Excellent. Yeah, that's very healthy. Apples, yes. Watermelon, oranges, pears, cherries, strawberries, nectarine, carambola. Vean que en UK se dice carambola, como en El Salvador. Y en Estados Unidos le dicen star fruit, o como la fruta estrella, ¿verdad? Star fruit. ¿Verdad? Porque de hecho tiene la forma de una estrella. O cuando usted la corta, ¿verdad? Grapes, plums, mangoes, pomegranates, apricot, raspberries, mandarines. También estas mandarines se dice tangerine, ¿verdad? En lugar de man, la M la podemos cambiar por T y es tangerines. Ah, no. Tangerine. Tangerine se escribe, tangerine. Se dice tangerine. Tangerine. Pero, pero también se puede decir mandarines. Mandarin. Bananas, blueberries, papaya, tal cual la conocemos, grapefruit. Esta grapefruit es como la, ay, la. Yo me la como y me olvidé el nombre. Sí, sí, es la toronja, la toronja. Ajá. Grapefruit, lemon, limes, pineapples, jackfruit, melon, coconuts, avocados, peaches, and kiwi. Okay, so that's some types of fruit. Remember that we have thousands of fruits, but those are the most common. So we have here fast food, like hamburger, burger, sandwich, milkshake, muffins, burrito, biscuits. Vean que las galletitas, ¿verdad? In UK, se dice biscuits. Y en US, se dice cookies. Taco. Then we have taco. Then we have donuts, fried chicken, hot dogs, pizza, chips. Vea, en UK le dicen chips a las papitas fritas. Y en US le dicen fries, ¿verdad? También hay French. Perdón, ¿qué significa la U y la K? UK, United Kingdom, Reino Unido. Ah, ok. Pretzels, los famosos pretzels, estos son más alemanes. Bacon and pancakes. Okay. So we have here, okay, so what about the expressions? For example, you say, I like this and this and this, but I don't like this and this and this. So, I don't like. Yeah, but I have here some expressions. For example, if you like it, if you see the expressions there, usted puede ver la expresión y dice, I like. Y ve la carita feliz, ¿verdad? I don't like. Ve la carita triste. Y dice, I love. Me encanta. I hate. Definitivamente lo odio, ¿verdad? No me gusta para nada. Entonces, tenemos expresiones como I like, I don't like, I love, ¿verdad? Entonces, quiero que se queden con la carita que está aquí, más próxima. I like, ¿verdad? Que su opuesto sería... I don't like, ¿verdad? Es este. Y, por ejemplo, para I don't like, el opuesto sería I love, me encanta. Y el otro, ¿verdad? Que I hate, que también puede ser el opuesto de I love, ¿verdad? I hate, lo detesto, no me gusta. Ok, here I have some other expressions, ¿ok? For example, like, love, enjoy, prefer, dislike. Don't like, hate, detest, loathe. Por ejemplo, aquí dice, I like burgers, I love chocolate, I enjoy swimming, I prefer football to rugby, I dislike apples. Recuerde que cuando se usa I prefer es porque estamos comparando dos opciones, ¿verdad? Two choices. Prefiero una cosa antes que la otra. I dislike apples. En lugar de decir I don't like, puedo también decir, I dislike apples. I don't like horror films. I hate chicken. I detest spiders. Vea, cuando
cuando yo hablo de algo que de verdad no lo tolero, digo, puedo también decir detest. Okay? I loathe beetles. Loathe es como les temo, ¿verdad? No, no, no me agradan. Eso los camboyanos lo aman. I know. Una consulta. Sí. No tengo claro yo por lo que es hate y lo que es detest. Como que es lo mismo. Es parecido, pero es que detest es, no me gusta, lo detesto, pero no lo llego a odiar. En cambio, cuando yo digo odiar, es como cuando en buen salvadoreño decimos me cae mal, ¿verdad? Me cae mal, de plano, no lo paso, no lo paso de ninguna manera. Ajá. Y siempre hay una comida y una bebida, hay algo que de verdad decimos, no, eso no lo paso, ¿verdad? What we are going to do now is to go to the breakout rooms and we are going to talk about food. Vamos a hablar acerca de la comida. Por ejemplo, what do you like to eat for breakfast? ¿Qué te gusta comer para el desayuno? Entonces podemos hacer nuestra lista, ¿verdad? Yo les voy a mandar la picture, las fotos de la comida. And then you say what you like to do for breakfast. And what do you like to eat for lunch? ¿Qué le gusta comer para el almuerzo? And what do you like to eat for dinner? ¿Y qué le gusta comer para la cena? ¿Okay? Entonces, you will go to the breakout rooms. Vamos a ir a pupusas. Los salones. Yeah, pupusas. Or tamalito. Uh-huh. And then you go and then you practice. Entonces, do you have questions? Vamos a mandarles las imágenes del modelo de conversación. Sí. Para que ustedes puedan practicar entre ustedes, ¿verdad? Entonces uno le pregunta al otro, luego el otro le responde y así hasta que hayamos practicado el vocabulario, que es lo que me interesa a mí, ¿verdad? Que básicamente es todo lo relacionado a comida, pero también cómo puedo expresarlo, ¿verdad? Like, y aquí está, ¿verdad? Lo que me gusta, lo que yo disfruto, lo que de plano no de verdad no me gusta. I really, really don't like it. So I'll send you this also. So let me send you this. So if you have questions, please let me know. Si tienen preguntas, me lo hacen saber. So there we go with the food. Ahí vamos con la comida. I know that most of you like this type of food. A muchos les gusta este tipo de comida, a otros no. No. So you're free. Usted es libre, ¿verdad? That's the idea, that you can mention yeah. what you like and what you don't like. What you like. So I'm sending you the pictures right now. Yeah, yeah. Let me move on. Please check you have it in your WhatsApp. I have. Por favor, aseguramos que lo tenemos en el WhatsApp. Yeah, I have. I'll send you the fruits. Vamos con las frutas. The fruit. Tenemos las preguntas, las imágenes, yes. de expresiones. Yes. And then in the vocabulary. Vidas. Sí. Okay, so there's missing one. Tenemos the fruit. I love fruit. Yes, me too. I prefer fruit than food sometimes. Yes. I suffer when I don't have a fruit a day, but now it's very difficult to find fruits. And nowadays it's very hard to go in the market. Not in the supermarket, in the market. The market. Yes, está bien difícil entrar al mercado, chicos. Más que al super, quizás. En estos días. These days. Okay, there you have. Ahí tienen completito ya. Okay, perfect. So, let's go to work. Vamos a trabajar. So, we are 19 people. So we are going to have like 16 breakout rooms in pairs. Okay, 8, 9. Okay, that's okay. Please join your team. And if you have any difficulty, please let me know.
So the invitation is coming. So please accept or join. What do you like to eat for breakfast? For breakfast, I like to eat beans. Okay, please join. Unámonos, chicos. Aceptemos la invitación. Okay, if you have any problem, just let me know. Si tienen dificultad, me avisan. Carlita y Sofía, ¿no les ha llegado la invitación? No. ¿Cómo no? Las dos están juntas. Ay, pero ¿qué pasa? No nos vemos. Están en el aula 2. Ahí, dele a aceptar, Sofía. Ahí está. Hello, Alejandro. Hello. Hello. Hola, hola. ¿Se están comunicando, compañeros? No, ahorita no ha podido. No ha podido, ¿verdad? Como que el compañero no está activo. Bueno, si le parece, lo cambio a otro salón, con otro equipo. Oh, no sé si ya están trabajando ellos, si no lo hago solo, no importa. Déjeme ver. Sí, porque como que no hay alguien. Lo voy a pasar a otro salón. Déjenme ver. Vamos a ver. Waffles. Ajá. And coffee. Okay. What did you like to eat for lunch? Ay, no veo, casi. What do you like to eat for dinner? Dinner. 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 Okay. For dinner, I like to eat, ¿cómo se dice huevos? Eggs. Eggs. Eggs? Sí, eggs. Okay, yeah. For dinner, I like to eat eggs, white cheese. With cheese. With cheese. With cheese. Mm-hmm. Perfect. See you in a minute. Lo veo en un ratito. I like to eat for lunch. For lunch, I like eat chicken. Mm-hmm. And ¿cómo se dice papa? ¿Cómo potato. Se dice? Papa, potato. Potato. Mm-hmm. Yes. No, pero no, eso no me gusta. No le gusta. A mí me gusta el pescado. Fish. Oh, hello, me lo dejaron solito. He quedado solo. Vaya, ahorita lo voy a mover, oiga, porque sí me ha pasado que varios no se han unido por alguna razón, quizás tienen fallas en el Inter. Ahorita lo muevo, oiga. Bueno, gracias. Un segundito. Ajá. Bueno, hola, señora. Hello, que no hello, how are you? Hello, how are you? ¿Cómo les está yendo? Are you eating well? ¿Están comiendo? Yeah, the breakfast. Are you enjoying? Yeah, good, delicious. Great. Okay, perfect. The breakfast, thank you. Okay, see you in a minute. Bye. Okay.
Well, okay. I like fried chicken. Para el diseño, I like desayuno. For breakfast, I like. I like breakfast cereal. Cereal. Cereal, very good. Beatriz and Celia, I apologize because I moved recently to Antonio, ¿verdad? Sí, Antonio. Sí, Antonio, porque me lo habían dejado solito, así que les agradezco que ahí me le ayuden a completar, porque él ya estaba trabajando solo, pero para que hagan equipo, ¿verdad? Sí, no hay problema. Perfect, thank you. See you in a minute. Gracias, bye, teacher. Bye. Okay, you're welcome. Okay, entonces, Cheryl. Se escribe B-R-A-B-R-E-A-T. Hello, is everything okay? ¿Todo sí, bien? Avocado, bread. Pan, ¿cómo se escribe? ¿O pan francés o solo pan se le dice aquí? Bread, solo bread. Sí, bread. Ajá. Se escribe B-R-E-A-D, bread. Okay, perfect. Okay. A mí me falta el pescadito, nomás no lo encuentro. Fish. Se dice fish. 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 Se escribe F-I-S-H. Fish. Okay. Es una I corta. Fish. Gracias. Uh-huh. You're welcome. Okay, see you in a minute. Okay. Solo para practicar. Hello, welcome back. Hello. Welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? So-so? Bien. Very good. Okay, great. That's good to hear. To hear that. Okay, perfect. So, who would like to start saying what do you like to eat? For breakfast, for lunch, or for dinner? Yo. Okay. Silvia, who was your team? ¿Quién fue su equipo? Jocelyn. Okay, Silvia and Jocelyn. Bye, yo le pregunto a Jocelyn. Okay. What do you like to eat for breakfast? Jocelyn. For breakfast, I like to eat waffle and milk. Okay. Ahora, what do you like to eat for lunch? For lunch, I like to eat fried peach and rice and vegetable. Okay. Okay. What do you like to eat for dinner? For dinner, I like tuna, avocado, and cheese. Okay, perfect. Now you ask her. Ahora usted pregúntele a Silvia. Now you ask Silvia. Okay. What do you like to eat for breakfast? Breakfast? Uh-huh. For breakfast, I like to eat cereal. Okay. What do you like to eat for lunch? For lunch, I like to eat meat. Rice, vegetables. Okay. What do you like to eat for dinner? For dinner, I like to eat beans, egg, cheese, and bean. Okay, perfect. Thank you. Who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? So let's see. Si no, vamos yo, a hacer... Osana. Ok, Osana. Go ahead, adelante. Mi grupo fue Roberto. Yes. Ok, mire, me disculpo que por
ciertas cosillas que me pasaron de mover participantes, no pude ir a su grupo. Fue el único grupo que no pude visitar. But I like that you work okay. Very well. Qué bueno que trabajaron. Okay. Okay, adelante. Okay. Okay, Roberto. What do you like to eat breakfast? For breakfast, I like to eat omelette, bread, milk, and I love muffins. And okay. What did you like to eat for breakfast? I like egg, coffee, cookie, and I like pancake. Okay, perfect. And what about the next time? El siguiente, next. What would you like to eat for lunch, Roberto? For lunch, I like to eat fish, rice, salad, and orange juice. And what did you like to eat for lunch? I like fries and chicken. French fries and chicken. Okay. Okay. I like hot dogs. What did you like to eat for dinner, Roberto? For dinner, I like to eat pupusas, tamales, tacos, coffee. Oh, wow. That's a lot of food. What did you like? Yeah, very traditional, typical food. What did you like to eat for dinner? I love pupusas. I like hamburger. I like tacos. Okay, hamburgers. Okay, perfect, Rosana and team. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar, chicos? Sofía y Víctor. Okay, Sofía and Víctor. Go ahead. What do you like to eat for? She continued thinking about the big food. Okay, adelante, chicos. Okay. For breakfast, I like to eat bread, eggs, beans, chocolate, or pupusas. For breakfast, dislike milk. Okay. What do you eat for lunch? For lunch, I like to eat salad, rice, and fish, or steak. Steak. Si es un bistec, steak. Mm-hmm. Okay. Okay, perfect. What do you like to eat for dinner? For dinner, I like bread. I like to eat bread, omelette, and coffee. Perfect. For dinner, dislike fish. What do for you for dinner? Dislike fish. Okay, perfect. Thank you, Victor. Now you ask Sofia. Pregúntele ahora usted a Sofia. Okay. What do you like to eat for breakfast? For breakfast, I like to eat beans, egg, milk, juice. Okay. Okay, what do you like to eat for lunch? First, I eat chicken and soup. Mm-hmm. Fruits. Okay, perfect. And what about dinner? Now you ask her for dinner. What do you like to eat for dinner? For dinner, I like to eat soup, milk. ¿Cómo se dice? Batidos. Yeah, shakes. Milkshakes. Shakes. Mm-hmm. Oh.
Okay, perfect. Okay, thanks. I just want to make a clarification. Adelante, ¿sí? Sí, teacher. José Hernández estaba con nosotros también. Ah, okay, José Hernández. ¿Dónde está José? Hi, hi. Okay, entonces José y Víctor, si les parece. Solo quiero hacer una aclaración. Hay dos palabras que se parecen mucho, pero son diferentes. Por ejemplo, sopa, que se escribe S-O-U-P, se dice soup. Y el jabón se escribe S-O-A-P, y ese se dice soap. Entonces, si usted me dice soap en la comida, es jabón. Entonces, para que me aprenda la diferencia entre soap y soup, les voy a dar el truco como yo me los aprendí y aprendí a no confundirlos porque también los confundía. Me acordaba de la palabra soap operas. Las novelas se llaman soap operas, ¿verdad? Porque antes dicen, ¿verdad? Que cuando iniciaron para capturar a las amas de casa, ¿verdad? Y ahí anunciaban jabones y todo lo que las amas de casa usaban. Entonces las novelas son soap operas. Entonces ahí yo me acordé de soap operas, el soap, el jabón. Y la otra es soup, ¿verdad? Soup. Imagínense que solo hay una U, soup, ¿verdad? Para decir sopa. También la palabra dinner, cuando en el American English ellos usan mucho la palabra supper, ¿verdad? Para la cena, ¿verdad? Como que fuera super con doble P, supper. ¿Verdad? For supper, dicen tal cosa. For supper, I want to eat french fries. ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces, se están refiriendo a dinner, la cena. ¿Verdad? Y normalmente el supper es una comida así como bien informal, como algo que agarro en el camino, ¿verdad? Para medir. Rápida, comida rápida. Rápida, antes de dormir. Chatarra. Sí, yes, so sad, but it's true. Ok, Víctor, José, adelante. Hey, what do you like to eat? For breakfast, Jose. For breakfast, I like to eat orange juice, egg, waffles. Okay. What do you like to eat for lunch? For lunch, I like to eat cheeseburger or pizza. What do you like to eat for dinner? For dinner, I like to eat fried chicken or meat, carne. Mm-hmm. Okay. Le pregunto ahora a él también. No, ya no, porque ya él lo compartió. Ya le pregunto a Sofía. Por el tiempo. Okay. But thank you so much, José. Thank you. Okay, now Roberto Avendaño en company. Ya, ¿verdad? Es cierto, ok. Sí. Dios santo, ¿quién me queda? Ricardo en company. Hey. Hey. Who was your partner, Ricardo? My partner is, not remember. Who was Ricardo's partner? El partner sí se acuerda de Ricardo. Estoy. Ok, Ernesto, Roberto. Adelante. Ernesto. Adelante, Ernesto. Ricardo. Okay. What do you like? What do you like to eat for lunch? For lunch, what for lunch? I like chicken, fish, dessert. Dessert. No sé cómo, dessert. Postre. Postre. Dessert. Dessert. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. Perfect. Okay. Now, what about the other meals? Meals. O pregúntale usted a Ricardo. Ajá. What do you like for breakfast? Ricardo. Breakfast. For breakfast to eat. For breakfast, I like to eat beans, omelette, coffee, and cheese. Okay, perfect. Excellent. Okay, because of the time, let me invite Beatriz and team. Beatriz y equipo. Hola. Hello. Hola, Beatriz. Hola. Beatriz Antonio. Ahorita. Okay, Beatriz. Vaya. Si gusta, voy a hacer la pregunta, Beatriz.
o Antonio. Por el tiempo, chicos, solo vamos a preguntar ahora un tiempo por cada uno, porque creo que ese es un trío, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Adelante. Go ahead. What do you like to eat for breakfast, Beatriz? For breakfast, I like bread bean. Fried beans. Fried beans, mm-hmm. egg, and bread. Eggs. Eggs. Mm-hmm. I like fried beans, eggs, and bread. Mm-hmm. I like drink milk or coffee. Okay, perfect. Ahora usted pregúntele a alguien del equipo. What do you like to eat for lunch, Celia? For lunch, I like to eat hamburger, watermelon, and milkshake. Okay, perfect, Celia. So now you ask to your partner. No sé si era... Antonio, la voy a preguntar. Okay. What do you like to eat for dinner, Antonio? For dinner, I like pupusas. Burritos, coffee. Okay. What else? Le pregunto a Beatriz. Okay, pregúntele a Beatriz. What do you like to eat for breakfast, Beatriz? For breakfast, I like fried beans, eggs, and I like drink milk or coffee. Okay, perfect. Thank you. Okay, no sé si Damaris y Natalie lograron entrar en esta dinámica. No, teacher, yo no pude entrar. Me sacó la plataforma cuando estábamos haciendo los grupos. Okay, está bien, no se preocupen. ¿Hay alguien más que sí haya completado el ejercicio que quiera participar o terminamos acá? Quería que sí, ¿verdad? Okay, thank you. Congratulations. You were able to say what you like and what you don't like about the food. So, now let me introduce the next part, ¿verdad? La siguiente parte es cortita, ¿verdad? Tiene que ver con los, estos se llaman modifiers, ¿verdad? Y tenemos a, an, some, any. A es uno, una. An también es uno, una. Pero aquí este lo utilizamos cuando la siguiente palabra, creo que eso se los explicaba un día de estos, cuando la siguiente palabra comienza con vocal, ¿verdad? Para que no se oiga cacófono. Por ejemplo, yo no puedo decir a apple, no se oye bien. Yo digo an apple. Entonces, aunque estoy hablando de una manzana, ¿verdad? Utilizo an, ¿verdad? De igual manera, cuando digo un huevo, an egg, utilizo a, an, perdón, an egg, an apple. Cuando utilizo a, es porque la siguiente palabra comienza con consonante. Por ejemplo, a banana, ahí sí, porque comienza con una consonante. Pero si voy a decir una manzana, digo an apple, an egg, ¿verdad? Some significa algunos, algunas. Any, fíjense que any tiene, le voy a poner un ratito el mute para no, ok, para que no, ahí está. Ok, vamos, any puede significar alguno, alguna, pero también en algunos casos puede significar ninguno, ninguna. Entonces, de todos, creo que el que... Vamos a ponerle un poquito más de atención a esa any, porque a veces nos puede confundir un poco. Entonces, vean, como yo les decía, a se utiliza plus a consonant sound. For example, here, there is a bottle on the table. ¿Vean? Hay una botella sobre la mesa. On, I use am when I have on plus a vowel sound. For example, there is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. Entonces aquí como manzana comienza con una consonant, yo uso an. Ok, I have here, for affirmative sentences, I can use some. There is some cheese in the fridge. Hay algo de queso en el refrigerador.
negative. Any. There isn't any cheese in the fridge. Vean, cuando uso oraciones negativas, ¿verdad? Siempre uso any. No hay nada de queso en el refrigerador, ¿verdad? Cuando yo uso un negativo, entonces siempre va acompañado de any. El some solo es para oraciones afirmativas. For questions. Vea que for questions yo uso any, ¿verdad? Entonces por eso les decía, este any puede ser utilizado en negativos, pero también en preguntas. Is there any cheese in the fridge? Vea, aquí estaba diciendo contundentemente, no hay nada de queso en el refrigerador. Pero aquí estoy preguntando, ¿hay algo de queso en el refrigerador? ¿Verdad? Entonces, puede tener ambos meanings. Ok, so, the rule is here. For affirmative sentences, in the countable singular nouns, yo puedo usar a, an. For the countable plural, I can use some, right? Y for uncountable, I can use some also. Ya vamos a ver qué es eso de countable and countable. Okay, for negatives, I can use a, an, any, any. Si se fija para las negativas, yo no puedo utilizar some. De igual manera, para las afirmativas, tampoco puedo utilizar any. Si se fija, las any, yo solo puedo utilizarlo en negativas y en preguntas. A, an, any, any, ¿verdad? Y la ventaja de any es que lo puedo usar con countable nouns, plural, and uncountable nouns. For example, hay algunas excepciones con el any. Perdón, con el some, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo le pregunto que le estoy ofreciendo algo, yo le puedo preguntar, would you like some tea? ¿Le gustaría algo de té? Pero solamente en ese caso yo puedo utilizar some para pregunta. De lo contrario, no está considerado. Solo utilizamos any. Por ejemplo, si yo le voy a pedir permiso, can I take some candies? ¿Puedo agarrar dulces? Can I take some candies? ¿Verdad? Ahí sí puedo utilizar el some también para pregunta porque estoy pidiendo permiso. Para sugerencia, ¿verdad? Why don't we buy some bananas? ¿Por qué no compramos algunas bananas? ¿Verdad? Pero aquí estamos dando una suggestion, una sugerencia. Entonces, solo en estos tres casos, a manera de excepción, utilizamos el some para ofrecer, para pedir y para sugerir. Ok, so let's talk about countable and uncountable nouns. ¿Cuáles son los countable and uncountable? Talking about food, hablando de comida. Vea, los countable son aquellas cosas que yo puedo contar de uno en uno. Por ejemplo, orange, apple, sandwich, bun, burger, fries, eggs, salad, vegetables, cookies, potatoes, tomatoes, carrots, hot dogs, candies, olives, peanuts, pancakes, watermelon, pea, grapes, cherries, and onions. Yo puedo contarle, ¿verdad? Usted me puede decir, Patricia, how many apples do you have? And I can count them and I can say, 1, 2, 3, 4, 5. I have 5 apples. ¿Verdad? Los puedo contar por unidad. Pero los uncountable nouns son aquellos que yo no los puedo contar por unidad como tal. ¿Verdad? Por ejemplo, bread, ¿verdad? El pan, yo no lo puedo contar, en este caso tengo que decir cuántas piezas y, o cuántas loaves, rodajas, ¿verdad? El rice, el arroz, se me hace imposible contar granito por granito, entonces tengo que medirlo en pounds, en libra, ¿verdad? O en ounces, o en onzas de arroz. Fruit. Bueno, aquí si usted lo toma como fruit, digamos que usted tiene un cóctel de frutas, que ya la fruta está cortada y preparada, ahí se hace bien difícil, no la puede contar, no la puede separar, ¿verdad? Entonces cuando usted tiene un cóctel de frutas, ahí se vuelve uncountable. A menos que usted las tenga separadas, sí, las puede contar, pero si ya están mezcladas, se vuelve uncountable. Juice, el jugo,
igual usted lo puede únicamente medir in ounces, bottles, or glasses of juice. Meat, la carne, ¿verdad? You can count it only by pounds, libras, ¿verdad? Cereal, you can count pounds. Jam, you can count one bottle of jam, two bottles of jam. Milk, you can count the milk only by bottles, by glasses. Coffee, one cup of coffee, two cups of coffee, and so on. Sugar, one tablespoon of sugar, 1 pound of sugar. Flour, harina, ¿no? 1 pound of flour, 2 pounds of flour. This is oil, aceite. You can say 1 bottle of oil, 2 bottles of oil. Salt, you can say 1 tablespoon of salt. Soup, one bowl of soup, one cup of tea, one portion of cottage cheese, 1 portion of cheese, okay, 1 glass of water, 1 bottle of honey, 1 dish of pasta, 1 pound of butter, seafood, 1 portion of seafood, 1 bottle of mustard. Entonces, básicamente, los uncountables tenemos que tener una unidad de medida adicional para poderlos contar, ¿verdad? Eso lo hace diferente de los countables que usted sí puede contar por unidad. So, entonces, regresando a la tablita anterior, vemos que los, para poder contar los countable, cuando son plural, podemos utilizar para afirmativas todo el tiempo some, para negativas any, para questions any. Cuando son uncountable, igual, de igual manera, afirmativas some, any, any. ¿Verdad? Aquí no, no tenemos mucha, mucha dificultad, pero con los countable plural, ¿verdad? Tenemos la excepción de some, ¿verdad? Que lo utilizamos usualmente solo para oraciones afirmativas. Lo podemos utilizar para preguntas únicamente cuando estamos offering, ofreciendo algo, asking for, pidiendo algo, or suggesting, ¿verdad? Solo en esos casos. Ya dijimos que any puede significar alguno, alguna, pero también puede significar en negativo, ninguno, ¿verdad? Ninguno. So, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No? No, is it clear? Okay, perfect. So, we are going to finish today and I would like to encourage you to please advance with the platform. Quiero animarles a que por favor avancen con la plataforma. Ya ahorita ya se nos van a ir uniendo los ejercicios de la unidad 4, entonces si podemos ir avanzando a completar la 3, aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Y si tienen alguna dificultad, you can send it to the group and we will try to solve it as fast as we can. Okay, thank you very much for coming. I hope to see you tomorrow. Be safe and rest. Okay? Una pregunta. Adelante. Ya usted ha enviado al WhatsApp este material. Les he enviado un link, un vínculo para que ustedes puedan entrar a mi Drive donde yo pongo esta información. Lo llevo por semanas. Ya subí la semana 1 y la semana 2. Para este viernes por la mañana tengo planeado subir la semana 3, ¿verdad? Que es todo lo que vamos a ver esta semana. Ah, sí, o sea que 2 veces ha mandado, ¿verdad? Les he mandado el acceso 2 veces, pero si ustedes en el mismo acceso, ustedes pueden seguir entrando y cada vez que yo vaya subiendo, pues ustedes van a ir teniendo acceso a ese material. No lo mando por el WhatsApp porque les colapsaría los celulares, ¿verdad? Porque son pesaditos los materiales.
Y con el correo probamos, pero en algunos casos me manda a spam o a correo no deseado y por eso ustedes no lo reciben, ¿verdad? Entonces mejor con el Drive, es una manera bien práctica, solo les mando el link y ustedes pueden ingresar y lo pueden descargar si ustedes gustan. Pero recuerden que esto es algo... Mándelo de... nuevamente, porfa, Titicho. Sí, el viernes con mucho gusto. ¿El de Drive? Sí, el viernes con mucho gusto se los mando en la mañana. Si puedo antes, con mucho gusto. Ya voy a buscar el pedacito de chat donde se los mandé. ¿Qué quería decir? Se me escapó. Ah, bueno, de que sí, esto es un material importante, pero es adicional, ¿verdad? Lo que es importante ahorita es que ustedes completen la plataforma, ¿verdad? Porque al final lo que nos da la llave para pasar de módulo es la plataforma, ¿verdad? Ahí está, gracias, ya alguien lo mandó. Ahí está ya en el chat. Ok, thank you very much. Gracias. Sí, adelante. Sí, yo he tenido problemas con algunos ejercicios de la unidad 3. No sé si los puedo subir al grupo y ahí quizás sí, me pueden... Sí, por favor, y ahí los compañeros que ya lo hicieron nos ayudan. Si no, yo con mucho gusto también me sumo a ayudar. Muchas gracias. Ok, you're welcome. See you tomorrow. Bye bye. Tomorrow. Take care. Tomorrow. Good night. See you. Bye bye. Take care.